Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos. Les habla su docente, Miss Mariales. En esta oportunidad, en el área de lenguaje, vamos a estudiar la concordancia entre el género y el número. Las palabras que tienen cierto género y cierto número son los sustantivos. Una condición elemental de los modificadores con respecto a sus sustantivos es que deben coincidir en género y en número. A este fenómeno gramático se le denomina concordancia. Como por ejemplo, la camisa blanca o el cuarto inmenso. Veamos a qué se refiere cuando hablamos de concordancia. El género y el número son dos cualidades propias del sustantivo y también de los modificadores del sustantivo, como lo son los artículos y los adjetivos. Recuerden que estos artículos también nos ayudan a identificar el género y el número del sustantivo. El género puede ser femenino, como por ejemplo en las oraciones anteriores, cuando leímos la casa, o puede ser masculino, cuando dijimos el cuarto. El número puede ser singular, cuando hablamos o nos referimos a uno solo, en este caso la flor, o puede ser plural, las flores. El género es la característica que da a la palabra una condición de femenino o masculino. En general, será femenino cuando termina en la letra A o será masculino cuando termina en la letra O. Sin embargo, hay algunas excepciones con algunas palabras. El número, en cambio, es la condición que divide a los singulares de los plurales. A diferencia del género, se trata de una división que puede ser más observable, ya que siempre será visible la cantidad de elementos que se están designando a dicha oración, es decir, será singular si se le designa a una sola unidad o será plural si se le designa a más de una unidad. Es decir, cuando tenemos varios elementos, estamos hablando de plurales. Si solamente hablamos de un solo elemento, estamos hablando en singular. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la muñeca. En este caso, estamos hablando solo de una muñeca. Quiere decir que es singular y está en femenino. Recuerden que el artículo nos ayuda a identificar el género y el número. Un segundo ejemplo, tenemos los carros. Está en plural, pero también nos está indicando que es masculino. Tenemos un tercer ejemplo, como las casas. Nos está indicando que son varias casas y esta será plural. Y nos está indicando que está en femenino. Y por último, tenemos el payaso. Recuerda que el artículo nos ayuda a identificarlo. Es decir, está en singular, pero también se encuentra en masculino. Muy bien, practiquen en casa todos estos elementos. Hemos llegado al final de nuestro contenido del día de hoy. Para más información o cualquier duda, nos pueden ubicar a través de nuestras aulas virtuales o de los foros chat. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.